¿Cómo fue que penetraron los ladrones? ¿Cómo penetraron ellos? Ellos entraron por la puerta de la cocina, quitaron el candado y entraron por la habitación donde tenía una habitación de negocio. Se llevaron todos los perfumes, prendas, una. ¿Y dónde tú te encontrabas, María? ¿Dónde tú estabas en un momento? No, yo en Guanaca, no, yo en Guanaca, tengo pertenencia aquí todavía, no me han dudado de ellos. Ok. Pero tengo la mayoría de cosas aquí, personal. Está bien, Marlene. Está bien, gracias, Marlene. En este momento me encuentro en el Caimito de Rosario de Moca, donde desaprensivos penetraron a esta cafetería de Marlene anoche y acabaron con todo. Dice, Marlene, no me explica. Marlene, ¿qué fue lo que pasó con tu cafetería? Alrededor de las 3:31 de la madrugada entró un individuo al negocio por el parqueo y él metió el candado, lo quitó y entró y me llevó todo lo de la cafetería. Toda la bebida cara, toda la mercancía más valiosa del negocio y la bocina, pertenencias personales, ellos se llevaron, me acabó con todo. En pérdida, más o menos, ¿cuánto tienen en pérdida, más o menos? Alrededor de 50 mil pesos. Es poco o mucho, para mí es mucho porque es mi sacrificio. Yo tengo 5 años aquí trabajando, ganándome la vida honradamente, que venga un maldito así y me acabe con lo poco que tengo. ¿Se puede ver la cámara o se va el individuo que entró? Se ve el individuo que entra. Yo te voy a enviar el video. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades con tu caso? Que ven con ese fatal, que lo agarren. Quiero que lo agarren y lo sometan. ¿Cómo es patrulla de policía? ¿Cómo es patrulla de policía por aquí, Marlene? Efectivo. Eso me encuentro raro. A mí nunca en 5 años que tengo aquí me había pasado algo así. Okay. Nunca. ¿Me podemos...?